A mis espaldas, a mis espaldas. Sí, ¿qué es eso, Lucas? Mira, es la biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de este rincón casi de literatura, ¿no? ¿Te acordás que sí, me lo habíamos inaugurado la semana pasada, Pela? Sí. Que tiene que ver con esto de desmembrar, si se quiere, o explicar algunos contextos de los cuentos tradicionales típicos que tenemos. Ajá. Bueno, vos me habías pedido Blancanieves. Sí, es así. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar de Blancanieves. Me gusta. Pela, ¿qué recordás vos de ese cuento, así brevemente? Blancanieves recuerdo muy poco, era tan chiquito y pasaron tantos años. ¿Lo tenía los siete enanitos? Sí, lo tengo, presente a los siete enanitos. Sí, claro. ¿Quiénes eran los enanitos? Y lindos niños eran los enanitos, ¿eh? La cuestión de los enanitos fueron un invento de Disney, ¿ah, digamos. ¿Sí? Sí, claro, claro. Ah, en el cuento original los enanitos no aparecen. A ver, como todos los cuentos y como habíamos hablado de Caperucita Roja también, ¿sí? Este cuento lógicamente que tiene un trasfondo político mucho más fuerte y mucho más sanguinario desde todo punto de vista. Pero quizás lo más relevante es que hay que decir que el cuento de la versión de los hermanos Grimm, que vio la luz en el año 1812, tiene mucho que ver con el contexto político de Alemania en ese momento. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque ellos eran alemanes, surge allí y surge en el contexto del avance del Imperio Napoleónico sobre Alemania. Esto tiene que ver influencia francesa dentro de Alemania y a los alemanes mucho no le copaba, sobre todo al círculo de intelectuales, más que a la población en general que por ahí está como más cercana de que eran las ideas napoleónicas. Sin embargo, este grupo de intelectuales, por ejemplo literatos, por ejemplo historiadores, por ejemplo científicos, comenzaron a excavar la historia de Alemania y decir, bueno, vamos a sacar algo para hacerlo propiamente alemán, y comenzaron a encontrar todos estos cuentos que ya existían antes, que ya existían interpretaciones previas, como lo es Blancanieves, que tiene una fuerte influencia en la princesa alemana María Sofía, una princesa del siglo XVIII. ¿Por qué una influencia en esta princesa? Porque María Sofía era ciega, esto es historia verídica, María Sofía era ciega y era odiada por su madrastra. Pero verdaderamente odiada por su madrastra. Algo que, bueno, por ahí tiene mucha relación de Blancanieves con su madrastra en el cuento. Y que básicamente los hermanos Grimm, en el marco de una corriente mucho más grande, intelectual, llamada romanticismo, bueno, buscó retratar, si se quiere, los albores de la cultura germana. Y allí encontraron la historia de María Sofía, que fue readaptada a los cuentos. Ahora bien, ese es el contexto político histórico. ¿Cuál es la explicación de Blancanieves? O mejor dicho, ¿qué valores nosotros podemos requisar, si se quiere, de un cuento que hoy en día es considerado para niños? Los hermanos Grimm decían en un principio que ellos no estaban escribiendo algo para niños, sino para adultos, justamente, con el fin, bueno, ¿no es cierto?, realzar los valores de la nación germana. Ahora bien, ¿qué podemos hablar de este cuento, digamos, de la interpretación? Y primero, un beso no consensuado. Eso es clave. Verdaderamente lo que se ve en Blancanieves es un beso no consensuado, también inventado por Disney, no formaba parte del cuento original. Por otro lado, decíamos la relación con la madrastra, algo que bueno, recién la teníamos a la licenciada Camila Bandic y hablábamos de algunas problemáticas relacionadas a la distorsión corporal. Sin embargo, por ejemplo, este dilema entre la madrastra y la hija es algo que se replica constantemente en la historia de la humanidad, o entre el padrastro y el hijo también. Y bueno, también es una perspectiva de análisis psicológico desde ese punto de vista acerca de algo que a todos los toca de cerca, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, Blancanieves tiene que ver también con ese retrato de una sociedad en su momento, de una forma de ser y de cómo también se fue infantilizando con el correr de los años hasta hacer el cuento que conocemos todos el día de hoy. Come la manzana envenenada, solamente el beso de un príncipe la podía despertar, y un beso no consensuado, entre otras cosas también involucrados en Disney. Pero el trasfondo político, histórico y psicológico te lo contamos acá, en modo domingo. Mira vos, eso todo detrás del cuento. Todo detrás del cuento, Pela. Ahora yo abro acá, mirá, con mi biblioteca detrás. Pela, ¿qué cuento querés que analicemos para el domingo que viene? Me gustaría, ¿sabés cuál? ¿Cuál? Me agarraste. Tienes tantos cuentos. ¿Cuál? Tantos cuentos. El de los tres cerditos, no, por yo ejemplo. Yo te iba a presentar el de los tres chanchitos. Dale, el de los tres chanchitos. Vamos a hacer ese entonces por la favor. Próxima. Bueno, voy a buscar acá en mi vasta biblioteca. Mientras busco. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo. Tengo que buscarlo acá y estudiar un poquito más. Pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y yo busco los libros. Bueno.